important to open your camera, okay? It's mandatory. Okay, good. 33 students, excellent. Joseph, are you ready? Are you there or not? Okay, open your microphone, Joseph, and show me your monster and describe the monster that you draw, okay? Okay. Profe, ¿qué página era? 39. Estamos trabajando en esto. 39. Okay. Listo, profe, ya lo encontré. Okay. Tell me about your monster. Name Luigi. We're forest. When for John de 2009. Who saw it? The grave. How many times? Three times. Okay, perfect. Can I see the picture, please? Show me the picture, please. Joseph, show me the picture in the screen, please. Okay. Show me the picture like that. Like this. Show me the picture. Listo. Esta parte. Aquí está. ¿Ves? No. Más arriba. Okay, and what about the picture? No le veo el dibujo. Ah, no, profe, es que no. No ay, exacto. No lo habías hecho, vea. Ay, carita triste para Joseph. Sad face for Joseph. Okay, yeah. Ojo, chicos, porque está donde yo les hubiera pedido que me lo hubieran enviado. Ahí tenían una nota triste. Okay, yeah. So now, students, I'm going to share with you my virtual book. Okay. Mira que ya les conté que ya pude solucionar que para poderlo mover arriba y abajo, ¿no? Con el Mozilla funciona mejor este libro. Okay. Good. So we are going to start the class practice time, this one. Okay. And in this, we are going to do an activity, okay? But sorry, first, students, give me a second. Quiero que estén muy pilosos porque hoy también vamos a trabajar mucho. ¿Listo? Si alguno tiene alguna duda, se quedó atrasado, me dice. No se pueden quedar atrasados, vamos a trabajar muchísimo, okay? Good. So, students, here... Okay, here, students, as you can see, here we have for and we have since. Ojo porque acaba la explicación. Okay, Joseph, ¿cuál es la risa? ¿Me cuentas? Vamos a concentrarnos, ¿bueno? Okay. Since and for, or for and since, it doesn't matter the order, okay? For students, we are going to use for when you are talking about, not in any specific, you say for years, for many months, yes? But since is when it's specific. I'm going to explain you with the activity. So for instance, I have been learning English last year. So I have been learning English since last year, okay? Now,
here, this is a specific. I have been in this school since 2015. Yes, it's a specific. Here, for 7 years, por muchos años, pero no sabemos cuáles años, ¿ok? O sea, no sabemos si fue en el 2015, en el 2020, en el 1900, no sabemos. Entonces, for, ¿ok? For years. Now, here, for 2 years, igual, for 2 years, no podemos decir since 2 years, no, for 2 years, ¿por qué? Porque no nos están diciendo el año, ¿ok? Now, here, for 3 days, ¿ok? Si nos dijeran el día de la semana, por ejemplo, lunes, Monday, acá dijera en lugar de 3 days, dijera Monday, ahí sí marcamos since Monday, ¿ok? Because it's a specific. Since is for a specific days, ¿ok? Now, I am using a helmet since I fell off my bike. Acá es algo específico, me está dando una razón. I am using my helmet, que es casco, since I fell off my bike, ¿ok? Now, I've been working here for, okay, for 5 months, okay, because it's not specific. Si estuviera en la oración el mes, por ejemplo, que estamos April, aquí en este espacio, here in this space, aquí en lugar que dijera 5 months, dijera April, entonces iría con since, porque es específico, specific date, okay? So, since is when you are going to use a specific date, and for is when you are talking about general, okay? Is general, okay? For a long time, okay. So now we are going to do an activity. Give me a second. Practice time, okay? Give me a second and I'm going to... Okay, grammar present perfect, since and for. So remember since when is specific, the date. Specific, esa es la parte clave, specific, the date. Okay, good. So you're going to participate, okay? For is general, okay? So we are going to do this activity. Here, acá vamos a practicar las dos cosas, ¿listo? Present perfect and since or for. I'm going to give you an example. Atentos todos, okay? So here, I'm going to give you an example. Here, the verb, students, in this case, the verb is play, okay? Lo vamos a buscar en la lista. ¿Será que está en la lista o no está en la lista? No está en la lista. ¿Por qué? Porque es regular. When a verb is regular, when a verb is regular, means that the verb ends with ed. Ed. Okay. Okay, so pay attention to the example. Yo les voy a ayudar con la primera y ustedes me ayudan con el resto. Ojo porque acá ya estamos practicando todo, mis queridos niños, ¿ok? Yo sé que ya tengo manitos arriba porque están pilosos, pero voy a hacer primero yo el ejemplo. The verb is play. So I'm going to write here, lo voy a escribir ahí debajito, I have or I has. Ay, la profe, ¿cómo es que nos ha enseñado? I have. So I'm going to write have. The verb is played. The verb is this. So I'm going to write the verb in the present perfect. In this case, it's with ID. Okay. So I have played tennis 2008. Ay, dice 2008 y la profe acabó de explicar.
since or for 2000 days. It's specific. So I'm going to write since 2008. Okay. Yeah. Give me a second. Los voy a llenar ahora acá dentro del cuadrito. Okay. Ahí era para que lo vieran grandecito. Okay. So here. Have played. Okay. And here since. Okay. Yeah. Now we are going to continue with number 2, 3, 4, and 5. Is there any volunteer to help me with those activities, with those exercises? Okay. Recuerda que hay que participar mucho. Ya casa que mi lista. Okay, David Claro, Santiago Huitrago, and Sofía Parra. David Claro, number 2. Santiago Huitrago, number 3. Sofía Parra, number 4, and Quintanilla, number 5. Okay, so we are going to start with David Claro. Open your microphone, David. The 2 is 4. Okay, pero la frase completa porque aquí estamos evaluando todo completo. She have is... He... David. David, no te escucho, papá. She has David, this is the verb. This is the verb. Mira el verbo que tenemos que usar. Study. ¿Cómo quedaría? ¿Is regular or irregular? Irregular. Regular. So, studied. ¿Ok? Studied. La Y y le pongo y. And then, here, 6 years. That school for 6 years. Excellent, for 6 years, because it's not specific. Excellent. Now I'm going to continue with Santiago Huitrago, please. Exercise 3. They was. No podemos usar was, tenemos que usar has or have, Huitrago. They has. Have interesting. Mira el verbo. Look at the verb. No se pueden olvidar del verbo. Mira, en este caso. Have visited. Okay. Excellent. Have visited. Okay. Interesting cities. Since. For the past few years. For the past few years. Claro, porque no sabemos cuáles años. Okay, for the past few years. Excellent, Huitrago. Now I'm going to listen to Sofía Parra. Okay, number 4. We have lived in Chicago. Uh-huh. Since the summer. Repeat. Since the summer. Since. Remember that the pronunciation is since, okay? But since perfect. The... Very good, Sofia. Since the summer. Okay, now number 5, Quintanilla. Quintanilla. Bueno, profe, es he has. He has. Excellent, Quintanilla. Tell es un verbo irregular, entonces sería told. Excellent, Quintanilla, very good. Tell is an irregular verb. Quintanilla. This verb you're going to find in the list. Los estudiantes que tienen la lista ya a la mano. In the list, told. Excellent, continue. The same job for 2 weeks.
for 2 weeks. Excellent, porque no sabemos cuál es semana. No, no nos dicen semana 1, semana 4. For 2 weeks. Excellent. Very good. Excellent. Nice. Bueno, hay las que escribí todas en mayúscula, por eso me sale así, pero todas están bien. ¿Ok? Tenía que haberlas escrito en minúscula, pero todas están bien. Ok. Very good. Excellent. ¿Qué? En minúscula tenía que haberlas escrito, pero todas están bien. Ok. Good. Very good. So now, students, I want you to open your books on page 40. Ojo, porque hoy voy a dejar una actividad que necesito que estén muy atentos, ¿ok? ¿Profe, de la plataforma o del libro? Del libro. Page 40, ¿ok? Ok, give me a second. Excellent. Ok, Santiago Cárdenas, do you have a question? Tell me. Profe, era para decirte que, profe, que si me puedo conectar desde otro dispositivo. Ok, no problem. Ok. Are you listening to me? Can you hear me or not? Yes or no? Can you hear me or not? No? ¿No me están escuchando? Yes, okay, 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 good. Lina, revisa tu conexión, a ver qué pasa. Listo, para que estés atenta, ¿vale? Lina, abre tu cámara. Daniela Maecha, Valeria, bueno, Valeria Cortés ya vuelve en un momentico. Natalia Naranjo. Ángel Leonardo Mora, okay. Good. Daniela, open your camera. Ya saben, chicos, que el estudiante que no abra la cámara, una vez yo les haya indicado, yo lo puedo retirar de la clase. ¿Por qué? Porque es que yo no sé si el estudiante que está nombrado ahí es el que me está en la clase. Bueno, y yo necesito ver si están trabajando, si no están trabajando, qué cara están haciendo, si se ven confundidos, si están entendiendo. ¿Listo, mis amores? No es por molestar, es porque hace parte del proceso. Es que si estuviéramos en el colegio, pues yo estoy ahí mirándolos a todos, paso, miro de fila en fila, le digo, bueno, a ver, saqué el cuaderno, sí, pero acá me toca con cámara, ¿ok? Ok, ¿les ha pasado que se han metido en la clase de otra materia? ¿Sí? Antonella, cuéntame. Mi profe, se han hecho pasar por nosotros con nuestros nombres y ponen música y tengo palabras feas. Ok, entonces ve la importancia, pues acá en inglés todavía no nos ha pasado, pero toca estar filosos, ¿listo? Entonces esta, chicos, ya la abrieron, muy bien, si la vuelven a apagar me toca retirarlos, bueno, ya saben porque ya les advertí, ¿vale? Ok, good, excellent, perfect. So now I'm going to share with you my virtual book on page 40, ok, pilosos porque ya expliqué, ok, sin embargo no pasa nada si estuve distraído y toca volver a aprender, no pasa nada. Ok, so here student, use the grammar splash to circle the correct action, the listen and check, ok. So this is the grammar splash. Vamos a leerlo. The grammar splash. Igual yo acabé de explicarlo, pero no importa. Para el que estuvo un poquito distraído, vuelve la explicación. Para el que está atento, la refuerza y aprende más. Ok. Look at this. Scott has lived in Brasilia since 2017. Specific. You see? He hasn't eaten pancakes since he arrived. Specific, como el de la bicicleta que vimos el ejemplo ahorita. Empezó a usar el casco porque se cayó. Entonces eso también es algo específico, una situación. Since he arrived. Now pay attention to this. Melanie has studied Japanese for 3 years, pero no sabemos cuáles años, sino 3 years. Okay?
Now, she hasn't studied Spanish for a long time. A long time, pero no sabemos qué tiempo. Okay, for a long time. Okay, so you are going to do this activity. A is the example. More insects than humans have been in space since space flight began. ¿Sí? Una situación específica ya hay acá. Now you're going to do the same with letter B. Give me a second. Letter B, letter C, letter D, letter E, and letter F. Okay, I'm going to wait some seconds. Los voy a esperar para que ustedes solito hagan el ejercicio. Okay. Okay, letter B, C, D, E, F. Hagan el ejercicio de leer, mis amores, y de identificar si es since or for. Que la manera de aprender es yo también practicar. Okay. Ok, si van terminando me van poniendo manito arriba, ok. Ok, I'm waiting for you. Ok, David finish, Quintanilla finish, Julián Banega finish. Okay, excellent. Okay, I am waiting for the rest of the students. Okay. María Camila Grast finish. Okay, okay. Okay, good. So we are going to start to check the activity, okay? Ángel Leonardo Mora finished, okay, good. So we are going to start, okay? Give me a second, okay. April 26, okay? Estamos todos. Okay, good. So I'm going to give the chance to talk to Quintanilla. Help me, please. La B. Yes. Bueno. B is some bristly pines have light for over. Yes, for the answer is for over 5,002 years. Okay, o sea, dice 5,200 años, pero no sabemos cuáles años, si es en el 2000, en el 700, en el año 2000, algo, sí. Okay. Excellent, Quintanilla. Now I'm going to give the chance to Quintanilla, a positive point. Okay, I'm going to give the chance to talk to, give me a second, Stephanie Cala. No, profe, no. Luis Heredia. Okay, teacher, letter C is
since April, Lorenzetti has cut her hair since 2008. Excellent, because it's specific. Thank you so much, Luisa Heredia. Okay, now Stephanie Estupiñán. She have profe la de yo creo que es espérate four four no it's not four because he's talking about an specific year. Ahí nos están diciendo 2000, quiere decir que es el año 2000. So the answer is since, okay? Good. María Camila Grass. No, yo estoy llamando a la que no es. María Camila González, sorry. María Camila González. Open your microphone, María Camila, no te estamos escuchando. María Camila. Ok. María Camila, letter E, a ver cuál sería la respuesta, María Camila. Since or for? ¿Qué piensas tú? Okay. Samuel Suárez. La E, profe. Yo digo que es for porque no se sabe en qué año están. Excellent, Samuel. Very good. Estás atento. Muy bien. Ayana Williams has run her fingernails for over 24 years. Okay. Excellent. Now, what about letter F? Please is going to help me with letter S. Alice Parrado. No, teacher, no tenía la mano levantada. No importa. Se supone que todos tenían que haber hecho la actividad cuando les indiqué, entonces a cualquiera le puedo preguntar. Ok, teacher. Was. Ok. Joanna Quas has gone gymnastics, okay, for over seven decades and since ever the case, since or for? Ali, since or for? Okay. We are going to check here in the listening, okay? Listen carefully. Unit 3, lesson 5, page 40, activity 1. Use the... Sorry. Unit 3, lesson 5, page 40, activity 1. Use the grammar splash to circle the correct options, then listen to check. Hey, listen to this. It says here that Abril Lorenzati from Argentina hasn't cut her hair since 2008 after a bad haircut experience. Can you imagine that? Wow, it's more than 1.5 meters long. But listen to this. Ayana Williams from Texas has grown her fingernails for over 24 years. Their combined length is 5 meters and 76 centimeters. Here's another one. Since spaceflight began,
more insects have been in space than humans. Amazing! What about this? There are bristlecone pines that have lived for over 5,200 years. A famous one called Prometheus was cut down in 1964, and it was about 5,000 years old. That's a long, long time. Look, here it says that Jeff Bosby's from the United States has collected board games since 2000, and to date has accumulated 1,531 games. Oh, but look at this. Johanna Quas has done gymnastics for over 7 decades. She's the oldest gymnast in the world. Okay. As you can see, all the sentences are okay. No las dijeron en orden, sino en desorden. Okay, but everything is okay. Good. So, please, you're going to show me your books. Okay, paro acá para saber si de verdad van conmigo. Show me your books, please. Tienen que ir conmigo. Es que veo unos que no están conmigo, con un colorcito o con el mismo lápiz o algo que resalte, o si tienen resaltador, a ver, subrayado. Joseph, no veo tu libro. Ok, very good. Daniel Segura, Mezquita. Daniel López. Hay que trabajar, muchachos. Lina, very good. Luisa, ok. Ángel Leonardo, what about you, Ángel? Okay, excellent. Very good. Tu libro, Ángel. Okay, ¿y ya hiciste la actividad en la que estábamos? Okay, excellent. So we are going to continue with another activity from the same page, okay? This is the activity. Okay, this is the activity. Use the cues to write sentences about yourself using for or since, okay? So, pay attention to letter A. Ojo, porque esto lo va a hacer cada uno solito, como quiera, okay? Letter A. I haven't eaten. La pueden hacer affirmative or negative, okay? Como todas las van a escribir con I, pues va a ser con have. I have, it is affirmative, or I haven't, it is negative. ¿Y qué otro necesitan? Pues un verbo. ¿El verbo de dónde lo van a sacar de la lista? O si ya se lo saben, pues lo utilizan normal. And the keyword here is yesterday. Mira, yesterday. Y mira el ejemplo, I haven't eaten, ella quiso escoger esta, o sea, no he comido any candy since yesterday, ¿ok? Good. The same you're going to do 2 weeks. A ver, en 2 weeks, ¿qué voy a escribir? For or since, ¿quién me dice? Okay, Samuel Suárez. Four, excellent. A year, I in a year, ¿cómo iría? For or since, la frase. Ahorita me la tienen que mostrar completa. Zambrano. For a year, excellent. Now, 2016. For or since, ¿cómo iría? Parra. Since, excellent. Okay, now month, for or since? Antonella. Four, excellent. Third grade, this is a specific. Mira, ahí me están diciendo el grado. Third grade. So, it's since or for, Luis Heredia? Letter G? F. For?
No, it's since. Ok, porque me están diciendo grado tercero. No me están diciendo hartos años o cualquier grado, sino ya me están siendo específico. Ok, no pasa nada. Esa es la idea. Sorry, teacher. Ok, letter G. A long time. A long time. For or since we travel. For, teacher. For a long time. Now, new year. Okay, new year. New year y hace referencia a algo específico que se celebra en el nuevo año. Okay, so since new year. Okay, porque si ve que está en mayúscula. Es una celebración, es como decir la Navidad o la Semana Santa. Por eso es ahí va since. Ok, good. Now is your turn. Voy a escribir la mía acá, mi frase acá. Y ustedes escriben la ustedes. Ustedes van a escribir lo que quieran. Dice 2 weeks, 2 semanas. Vamos a escribir. ¿Qué escribo yo? Vamos a decir que he estudiado español porque voy a tener un quiz pronto. Entonces voy a decir, I have studied Spanish. Y voy a decir que por 2 semanas he estudiado esto. For, ya dijimos que 2 weeks iba con for. For 2 weeks. Listo, y ya me quedó mi frase. Ok. I have studied Spanish for 2 weeks. Ahora voy a hacer una con letter C y la voy a hacer en negativa. Vamos a decir que no he visitado a mi abuelita. Ok. I have not visited my grandma for a year. Ok. Esta es mi otra frase, entonces ustedes van a hacerlas. Ya los espero, ojo, porque voy a preguntar al azar. ¿Listo? Filosos. Los veo trabajando. Recuerda que el verbo que van a utilizar, pues se lo inventa. Toda la frase es inventada. ¿Vale? Yo utilicé en la B el verbo estudiar, en la C el verbo visitar. Ustedes pueden utilizar el verbo que quieran. Contar, recolectar, crecer, hacer, el que quieran. Vivir, el que quieran. Ok. Ok. Ok, very good, David. Lo veo ahí que está concentradito. De pronto está cansado los ojitos, pero está concentrado. Sofía Parra, excellent. Santiago Huitrago, very good. Antonella is working. Luis Heredia, too. Valeria Cortés, no la veo. Daniel Segura, lo veo trabajando, ahí pensando un poco. Ok, Ana Sofía Zambrano, very good. Alice Parrado, too. Paula Valentina, Ángel David. Samuel Forero,
Okay, Valentina Santiago, Stephanie Estupiñán, Johan Felipe, Daniel López, Miguel Amezquita, tienes tu libro ahí, mi amor, trabajando en el libro. Listo, trabajando juicioso en el libro. Joseph Santiago, al final te quedas, listo, Miguel Amezquita, te quedas al final, te quiero hacer una pregunta. Ok, Joseph, lo veo como distraído y muy en clase a Joseph. Joel, Gabriela Novoa, Santiago Cárdenas, Daniela Maecha, Julián Vanegas, Estefanía Cala, Quintanilla, María Camila González, Sergio Prada, Samuel Suárez, Dina Isabela, Naranjo, okay. Camila Suescún, I can see you, María Camila Gras. Ok. Well, I'm going to start with, a ver, is there any volunteer? La que quiera hacerme, a ver. Is any volunteer who wants to help me? Okay. Las dos primeras podían copiar igual al ejemplo que yo les di. B y C pueden quedar iguales como yo se las di. Las otras, y cada uno utiliza su creatividad para completarla. D, E, F, G, and H. Este ejercicio es un ejercicio bien completo. Estamos repasando todo acá lo que hemos visto hasta ahora. Y si lo haces bien ahora, la actividad que tengo para la casa, que ahora la voy a explicar, pues la van a hacer con mucha facilidad. ¿Ok? So, is there any volunteer who wants to help me? No volunteers, or is there any volunteer? Okay, Vanegas, Julián. Thank you, Vanegas. Teacher, voy a hacer la B. Pero hice otro ejemplo. Ah, B, okay, no pasa nada. Help me. Lo escribo acá a un ladito. I have speak Portuguese for 2 weeks. Okay, I have spoken, ese debe estar en la lista, spoken, acuérdense que en la lista tiene que mirar la tercera columna. I have spoken Portuguese and for 2 weeks, okay? Give me a second. Okay. For 2 weeks, okay? Excellent, very good, excellent. Entonces ahí tienes que corregir ese el verbo, ¿vale? Que es el que te quedó incorrecto, pero no pasa nada. Ok, I'm going to listen to Samuel Suárez. Listo, profe. Voy a hacer la D. Ok, D, ok. I have singed on a stack. I have sang it. Okay, the very sing in the past participle is sung. Sing, sang, sung. Okay, corriges el verbo. Okay. On a stack. On a stack. Sign. No te entiendo después del verbo cantar. ¿Qué me quieres decir? I have sung. On. A. Stop. Size. 2016. Oh.
bueno, voy a cambiarla acá por pop music porque no te comprende esa última parte. Since 2016. ¿Ok? Corriges el verbo otra vez porque te quedó incorrecto. Ojo, porque en la tarea que yo envíe no pueden haber verbos incorrectos. Por eso tienen la lista. ¿Ok? Thank you. Ok, I'm going to listen to Ana Sofía Zambrano. Teacher, I have him. I haven't traveled for many months, and the F is I have a best friend since third grade. Okay. I have had, porque ahí quiere decir que yo he tenido. Entonces, el uno es el auxiliar y el otro es el verbo. I have had a pet since third grade. Okay, excellent. Very good. Okay, I have had a pet friend since third grade. Antonella. Antonella. Okay, I have a room in the book for a year. Could you speak louder? Un poquito más fuerte. Louder, please. I haven't a room in the book for a year. Okay. I haven't slept in a tent for a year. I haven't, la hizo negativa, muy bien. Slept, eso fue lo que entendí. In a tent for a year. Okay. Good. Este es otro ejercicio para ti. Okay, thank you so much. Is there another volunteer to complete E, G, and H? Buitrago and Claro. Okay, Buitrago. E, teacher. E, la E. Okay, tell me. I haven't gone to the gym for months. Excellent. Very good. Excellent, Buitrago. La hiciste negativa, usaste bien el verbo, todo bien. I haven't gone. No podía colocar ni go ni went, no, porque es la tercera columna de los verbos, les he insistido mucho. It's the third column of the verb. I haven't gone to the gym for a month. Excellent. Now, David Claro, it's your turn. G or A? Yo voy a hacer la G. G, okay. La G. Excellent. I have spoken Japanese for a long time. I have spoken Japanese for a long time. For a long time. Okay, excellent. Remember the verb. Ahí como que te había escuchado el verbo incorrecto, pero no importa, si aprendemos. Very good. Now I'm going to listen to Stephanie Cala. Profe, no llevas a ir a hacer la E. No pasa nada, te la escucho a ver cómo la hiciste. La E. Uh-huh. I have. Okay, I have been to the my for 3 months. I have been to, no te entiendo la otra parte, to the my for 3 months. Okay, I have been to the mall, quieres decir, no te entiendo, sí. 4 months.
Okay. Sí, profe. Entonces, aquí podemos hacer la mejor negativa por la situación actual. I haven't been to a mall for months. O sea, que no he estado en un centro comercial por meses. I haven't been to a mall for months. For months. Okay, excellent. Very good. Now, letter H. Who wants to help me with letter H? Me gustaría escuchar, por ejemplo, Alina, Mezquita. A ver, ¿quién se anima? Ángel Forero, Samuel Forero, a Joel, lo veo calladito a Joel hoy. A Gabriela Novoa, a ver quién ha escrito, no pasa nada. Ok, vamos a escuchar a Gabriela Novoa. ¿Qué tienes, Gabriela Novoa? Ok, mientras ella se organiza, vamos a mirar Santiago Cárdenas. ¿Qué tienes, hijito? ¿Qué hiciste? A la que tengas que tú digas, esta como que la tengo bien, la voy a leer. La que quieras, dime. No, profe, todavía estoy pensando. Ay, todavía estoy pensando, es que me está trabajando. Ay, sad face for you. Acá estoy pillando a varios. Lina Isabela. Pues es que también estoy pensando. Ay, no pueden demorarse tanto, mis amores, porque entonces la tarea que envío no les va a quedar bien porque no están atentos, ¿listo? Espero que al menos hayan copiado los ejemplos que están acá, porque no puede estar el libro vacío ahí. ¿Ok? Good, excellent. Espero poderles enviar este link con la explicación de todo esto, para que el que lo quiera volver a revisar la explicación lo tenga, ¿listo? Porque acá se explicó muy bien todo, se volvió a recordar todo. Ok, letter H. Is there any volunteer with letter H? Samuel Suárez, ok, help me, Samuel. I have celebrated Christmas for New Year. Okay, I have celebrated Christmas since the new year. Okay, yeah. Okay, excellent. So now, students, we are going to do another activity. Tell me, Sofía Parra. Veo que me vas a decir algo, Sofía. Tell me, Sofía. I have a letter H. H, okay, tell me. I have gone with my grandma since the new year. Ah, okay, yes, I have gone. I have gone with my grandma and the compliment. Okay, excellent. Antonella, what do you have? Sí, está bastante malo, se te escucha entrecortado. Cuando participaste me tocó poner una oreja de elefante para poderte entender. No pasa nada, trata de estar pilosa, ¿listo? Como lo estás haciendo, ¿bueno? Te congelaste ya ahí. Ok, yeah. So we are going to continue with the next part of the class, ¿ok? On page 41. On page 41, we are going to do a listening exercise, okay?
With that listening exercise, you're going to have an activity, a homework. That is why it's really important to pay attention to the listening and complete the chart, because you're going to do an activity related to that listening, okay? So we are going to move on to the next page, okay? The next page is, okay, give me a second. Okay, Quintanilla, tell me, what is your question? Profe, mi pregunta es, usted ya habló sobre la tarea, ¿no? Y pues en el primer periodo, usted en la primera actividad, si mal no me acuerdo, la mandábamos por WhatsApp, la siguiente no me acuerdo por dónde, entonces la pregunta mía es, ¿por dónde la vamos a enviar? Ah, okay, no problem. For the platform, Educa Evoluciona Platform, okay? Yo la voy a activar, ya les voy a explicar en qué consiste, pero tengo que hacer este ejercicio para que sepan en qué consiste, ¿bueno? Listo, Sofía Parra, no hay ningún problema. Yo te escucho al finalizar de la clase, igual que a Mezquita, ¿bueno? Okay, good. So now here, we are going to continue with the next activity, okay? This is the next activity, the listening. Ojo, porque con este listening es que vamos a hacer el ejercicio. Okay, good. As you can see, students, in the chart, you will find some questions, okay? Here, give me a second. These are the questions, students. Letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, and letter F. We are going to read the questions, okay? Eso es solo leer, así que espero que estén todos filosos. Vamos a darle la oportunidad a los que no han participado. Lina Isabela, could you read question A, please? Solo leerla, mi amor. Solo leer la pregunta que está ahí, no más, ¿ok? Listo, profe. How love have your life in this city? Ok, excellent, Lina. Very good. Ojo que esas son maneras de colocarles punticos positivos a aquellos que casi no me participan. Ok, Samuel Forero, could you read letter B, please? Es que se caen completas. Profe, ¿ya me escuchas? Yes. Silencio, silencio, que Samuel está en clase. Bueno, ahí te digo. How long have you lived in your neighborhood? Excellent, Samuel Forero. How long have you lived in your neighborhood? Excellent pronunciation. Johan Felipe Gómez. Entonces, es carne salada. Cierra tu micrófono. I live in the neighborhood 10 years. Okay, excellent. Okay, but now we are only asking questions, no giving answer, okay? But no problem. Could you close your microphone, Samuel Forero? Thank you, Samuel. Okay. Camila Suascun, could you help me with letter C? A ver, Camila, ayúdame, mi amor. Letter C. Ok, parece que tiene problemas allí. Ok, so Samuel Pardo. Letter C. Letter C. How long Gabriela Novoa? La C, profe. Sí, mi amor. Letter C.
How long? Again, open your microphone. How long have you been at your school? Excellent, Noboa. Very good. How long have you been at your school? There you go. Excellent. Now I'm going to listen to Natalia Naranjo. Natalia, are you there? Okay, Natalia is not there. Okay, so I'm going back with Daniela Maecha. Daniela Maecha, help me with letter D. Open your microphone again, Daniela. How long have you lived in your neighborhood? I'm talking about letter D. D, estamos en la de ya. Okay, Daniel López. ¿La del profe? Yes, letter D. How long have you known your best friend? Excellent, very good. Veo que están bastante distraídos los que no me participan. Ya sé que la clase tome más tiempo y no avancemos. Okay, Santiago Cárdenas, letter E. Open your microphone, Santiago. Okay. Good. So I'm going to continue with another student. Okay, eso me indica que están distraídos. Samuel Suarez, letter E. How long have you had your backpack? Excellent, Samuel Suarez. Very good. Julian Vanegas. Yeah, teacher. The last one, letter F. How long have you studied English? Excellent. Very good. So now, what are you going to do? Con un resaltador, with a highlighter, si no tienen resaltador, con un color, si no tienen color, con un lapicero, pero con algo, por favor, you're going to underline the verbs in past participle. Entonces vamos a subrayar todos esos verbos que están en esas oraciones en pasado participio. Entonces van conmigo. Letter A, lift. Ok, this is the verb, lift. Lo van a subrayar. Mire, yo escogí un color azulito. Muy bien, Sergio Prada. Tienes un resaltador. Qué bien. Letter B, lift. Se vuelve a repetir el verbo. Letter C, been. Ok, ese se encuentra en la lista que les envié desde la primera clase. Letter D, known. Ese también está en la lista because it's irregular. Letter E, had. Acuérdense que yo les indiqué que una cosa es tener el have o el has como auxiliar y otra cosa es que ese verbo have se me convierta, ese verbo se me convierta en realmente un verbo en este caso que es la pregunta. How long have you had, ahí sí tengo que ponerlo en participio, your backpack? And the last one is started. Started, English. Ok. Good. So now, as students, we are going to do the listening exercise. You're going to pay attention about Kate.
you're going to listen about Kate. Kate is going to answer these questions. Ella va a responder esas preguntas. La primera ya está. How long have you lived in this city? 10 years. Okay. So listen carefully. Unit 3, Lesson 6, page 41, Activity 1. Listen and complete. Then fill out the information about yourself and a partner. Sketch. Kate, can I ask you a few questions? Sure. Go ahead, Jeff. Okay, the first question is, how long have you lived in this city? I've lived here since I was born. That was 10 years ago. And how long have you lived in your neighborhood? I've lived there for about 4 years. Now tell me, how long have you been at your school? Well, since I was 7. And how long have you known your best friend? I've known Susan since we were in preschool. Okay, how long have you had your backpack? Well, it's pretty new. I'd say I've had it for 3 months. Last question. How long have you studied English? Since first grade, I think. Okay, thanks, Kate. That'll be all. Okay, listen again. Unit 3, Lesson 6, page 41, Activity 1. Listen and complete. Then fill out the information about yourself and a partner. Sketch. Kate, can I ask you a few questions? Sure. Go ahead, Jeff. Okay, the first question is, how long have you lived in this city? I've lived here since I was born. That was 10 years ago. And how long have you lived in your neighborhood? I've lived there for about 4 years. Now tell me, how long have you been at your school? Well, since I was 7. And how long have you known your best friend? I've known Susan since we were in preschool. Okay, how long have you had your backpack? Well, it's pretty new. I'd say I've had it for 3 months. Last question. How long have you studied English? Since first grade, I think. Okay, thanks, Kate. That'll be all. Okay, excellent. Do you want to listen again or it's okay? No estaba tan difícil porque ahí sí estaba pregunta por pregunta, ¿verdad? Ya estaba más fácil. Se hace más difícil cuando el listening tiene las preguntas dentro de un diálogo más largo. Okay, so here I have Ana Sofía Zambrano and then Sofía Parra. Ana Sofía Zambrano, what do you have? The B is 4 years and C is 7 years. Okay, B, okay, four. About, ojo, van a completar así como les tengo yo para que cuando hagan la actividad de tarea lo hagan bien. For about 4 years. Very good. And what about letter C? ¿Cuál fue la que dijiste en letter C? Okay, so Sofía Zambrano. 7 years. About, for about 7 years. Okay, in letter C, bueno, si dice 7, si nos decía 7, pero hace referencia a cuando ella tenía 7 años, okay? So, since, ella dijo ahí, since I was 7, okay? Entonces, como estamos reportando lo de Kate, tenemos que decir since she was 7, okay? Good. So, Sofía, could you raise your hand, Sofía Parra? Okay, Sofía Parra. I have today letter A. Letter E? Yes. Okay.
How long have you had your backpack? Mm-hmm. 3 months. Excellent. For 3 months. Como no nos dicen el mes específico, entonces queda for. For 3 months. Excellent. And what about D and F? D and F. ¿Alguno lo alcanzó a coger? D and F. No. Okay. In letter D, the question was, how long have you known your best friend? ¿Qué hace cuánto conoce a su amiguita, su mejor amiga? So, since we, ella dice they were, porque está hablando en primera persona, pero como tenemos que reportarlo, since we were in preschool. Okay. In for school, o sea, desde que estaban en el jardín. Okay. And now letter F. So I have here Valentina Santiago. Yes, teacher. ¿Tienes la F? No, profe. No, ah, bueno, mi amor. Santiago Huitrago. Teacher, for first grade. Ok, pero entonces ahí te equivocaste en una cosita. A ver, dime qué te equivocaste. Si ahí dice first grade, es algo específico, porque está diciendo que desde que... Ajá, since first grade, porque ya desde que estaban en el grado primero. Acuérdate que por allá nos salió algo que decía third grade. Del grado tercero, entonces desde el primer grado, o sea, el grado primero. How long have you studied English? Ella dijo, ah, I think since first grade. O sea, que desde que está en primerito le enseña inglés. Ok. Good. Here, in this part donde dice my partner, esa no la vamos a llenar. Por eso vamos a poner una X. Ok. No la vamos a llenar. Okay, good. Now you're going to complete this, me. Just rápidamente ustedes van a completar. Acá la A, van conmigo, pilosos. Nadie se puede quedar atrasado porque van conmigo. How long have you lived in this city? O sea, ¿qué hace cuánto vives tú en esta ciudad? 10 years, 4 years, 3 years. Cada uno escribe rápidamente. No quiero ver nadie atrasado porque quiero que esta tabla quede completa porque es la tabla que va a ser de tarea. ¿Ok? Good. Entonces yo voy a decir lo mío. In this city, 5 years. Porque yo no soy de acá, yo soy de Neiva. Pero hace 5 años vivo acá. Ok. Good. Excellent. Yo voy a llenar lo mío. Ojo, ustedes no escriben lo mío. Que si coincide con lo mío es diferente. Letter B. How long have you lived in your neighborhood? O sea, en el barrio, ¿cuánto vive? Yo también vivo los mismos años. For about 5 years, porque desde que yo me vine para acá, vivo en este lugar, no me he cambiado. 5 years, ok. Eso, bueno, ustedes pueden decir más años o menos años, lo que cada uno tenga. Ok, good. Ojo que van conmigo, no pueden ir atrasados. Letter C. How long have you been at your school? Ok. Entonces esa, como vamos a hacerla en el tiempo que yo llevo trabajando en el colegio. So, vamos a escribir since 2019. Ok. Ustedes van a escribir si están desde jardín. O desde, no sé, el año específico, como quiera. ¿Ok? O la edad, como quiera. Así como lo dijo Kate. Kate dijo la edad. Yo acá dije el año, pero es específico. Letter D. How long have you known your best friends? Your best friend. Ok. Entonces voy a escribir since I was at the university. Ah, no, at the school.
ustedes van a decir desde cuándo tienen su mejor amiguito. Si dicen, fue como el año pasado, entonces escriben el año pasado, o escriben el año en específico, o la edad, bueno, como quieran. Ok, letter E. How long have you had your backpack? O sea, tu maleta. Tu maleta irá a estudiar. Dice, no, profe, esa es nueva. A mí me la compraron apenas el mes pasado. Pues como quieran. Yo voy a decir porque yo tengo una muy linda. Y la compré since 2020. La compré el año pasado, 2020. Ok. Good. And then, okay, then we have the last question. How long have you studied English? Okay. So here, since I was in preschool. Okay. Ese es en mi caso, no sé ustedes si desde más pequeñitos o dicen la edad desde que tenía 4, 3 años, 2 años, no sé, cada uno. Ok, good. Ojo porque ahora sí voy a explicar la tarea que tanto les he anunciado. Y con eso terminamos, ¿ok? ¿Sí ve que íbamos a trabajar mucho? Cada clase vamos a trabajar mucho, hay que estar muy atento, ¿ok? Good. Me van a mostrar el cuadrito. Quiero ver el cuadrito. Ok. David lo tiene completo. Sofía Zambrano. Valentina Santiago, no te lo veo. Santiago Huitrago, excelente. Vanegas, Alice Parrado. Profe, una preguntita. Dime. Es que me quedó un poquito amontonada, entonces ¿será que lo puedo pasar después el cuaderno? Sí, claro, claro, sí, señor. Uh-huh. Ok, Julián Vanegas, excellent. Alice Parrado, Ángel Davis, Samuel Forero, tu cuadrito, mi amor. Si no tienes ese cuadrito, no puedes hacer tu tarea, mi amor. ¿Dónde está el cuadro, Samuel? Tu libro, papá. Lo copiaste, no tienes vacío, vea. Ok, ok, good. Listo. Stephanie Estupiñán, Antonella, Johan Felipe Gómez, your book, no te veo. Profe, ¿no habías visto mi cuadro? O sea, yo sí lo había completado. Ah, bueno, es que se te ve muy clarito. Tenías que acercarlo, pero ya como que ahí al fondo se le vio una eléctrica. Bueno, Johan Felipe Gómez. Sí, profe, o sea, yo lo había completado completo. Bueno, mi amor, eso está bien. Johan Felipe, abre tu micrófono. ¿Qué me vas a decir, amor? Profe, es que le saqué pantallazo. Porque yo no puedo escribir con la mano. Pero ojo que a mí no me gustan esos pantallazos. A mí me gusta es que escriban, que practiquen, que cojan el lápiz, que borren, que pregunten, que saquen punta al lápiz. ¿Listo? Porque el pantallazo es por practicidad, pero no me ayuda a aprender más. ¿Vale? Por eso tenemos un libro. Ok, muy bien. Vanegas, Suárez. Maecha, tu libro, mi amor. Daniela Maecha. Ok. Muy bien, ahí te veo eso lleno. Camila Suescún, your book. Ok, Samuel Pardo, Joel, very good, Luis Heredia, Miguel Amezquita, tu libro, mi amor. Yo no te he visto con el libro, papi. Miguel, recuerda que te quedas al final, ¿vale? Naranjo, María Camila Gras, Daniel Segura, your book. Natalia Naranjo, Gabriela Novoa. Ok, ok. Excellent. Stephanie Cala, excellent. Sergio, María Camila Gras. Ok, good. So I'm going to explain the homework. Ahora sí la tareita. 6 minuticos para explicar y terminamos para que queden en su descanso de media hora para que sigan en la clase de las 12. Ok, good, excellent. What is the homework? ¿Y por dónde me la van a enviar? Por la plataforma. Listo, yo les activo ahí en actividades.
la tarea. ¿Listo? Esta es la tarea. Exercise number two. Now, compare the information in the chart. Follow the example. En el ejemplo hay tres frases. Ustedes solamente me van a hacer dos. ¿Cuál es? La de cake, la que voy a subrayar. La de cake y la suya. ¿Listo? Esta, la de my partner, no, porque esa no la llenamos. O sea que cada letra de la A a la F va a tener dos oraciones. Yo ya les voy a regalar un punto de esa tarea porque les voy a llenar la A para que así hagan el resto. Entonces, la pregunta A decía, how long have you lived in this city? Es muy parecida al ejemplo, pero la voy a poner acá abajo. Dice 10 years. Y en mí, yo había escrito 5 years porque era lo mío, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir Kate, o podemos escribir Kate or she, como quiera, una de las dos. Kate, y como estoy hablando de Kate, tengo que poner has, no have, sino has because it's singular. Kate has, y yo les hice subrayar el verbo. El que lo subrayó está piloso. Lived in her city. Ojo, van copiando esto. For 10 years, porque este es el ejemplo base. 10 years. Listo, ya hice la frase de Kate. Ahora debajo hago la frase mía. Como es mía, tengo que empezar con I, con yo. I, y como es I, lo tengo que escribir con el have, no con el has. I have, y el mismo verbo, porque estamos manejando la misma pregunta. I have lived in this city for 5 years, en este caso. Porque era mi ejemplo. ¿Listo? You are going to do the same, okay, with letter B, C, D, E, and F. Okay? Chicos, quiero que este verbo, el que acabo de subrayar con este, vaya en otro color cuando me lo vayan a enviar. ¿Listo? Puede ser con un lapicero rojo o con un lapicero morado, otro color. ¿Listo? Lo mismo que el for. El for y el since van a escribirlo con otro color. O sea, esta partecita con otro color y esta con otro color. ¿Ok? Have, lived, ok, and for. ¿Ok? Y así van a ser los demás ejemplos, los demás ejercicios. Ok, B, C, D, E, F. Ok. Recuerden que ustedes tienen el libro virtual, entonces entran a la plataforma y ahí tienen el libro. Ok. Les activo la actividad ahorita y tienen toda la tarde para hacerla. Ok. La cierro por ahí a las 8 de la noche. Ok. Para que me la hagan bien bonita, bien completa. Ok. So here I'm going to answer questions. Okay, Joel. Rubén, yo no entiendo bien la tabla. O sea, es que aquí dice, o sea, hacemos las preguntas que están aquí arriba en la tabla, pero aquí como usted nos dio en el ejemplo. Sí, o sea, yo no les dije que tenían que hacer preguntas, tienen que contestarlas así como les dije en el ejemplo. ¿Y dónde están las respuestas? En los cuadritos, sino que en los cuadritos solo hay una o dos palabras. Yo tengo que hacer la frase completa así como les di el ejemplo. Ah, o sea, tengo que responder, pero con la frase completa, las preguntitas que nos dieron en la tabla. Ok. Entendido. Ok, Ángel David Telles. No, profe, ya no. No, Valentina Santiago. ¿No? Ok. Paula Valentina. Ok. So, David, claro. Teacher, solo te quiero decir que las otras palabras que superas, yo sé que es has lived
y por since lo voy a hacer con espero ver de ti. Okay, excellent. Lo importante es que yo vea esa diferencia para que ustedes visualmente aprendan más. Eso también es otra estrategia de aprendizaje. Okay, good. No questions. Okay, Stephanie Cala. Profe, una pregunta, ¿dónde tú dijiste en el ejemplo que Kate, ese es un nombre, ¿cierto? O sea, tenemos que escribir nuestro nombre. No, señora, ese, ahí van a escribir la primera frase, siempre van a escribir las respuestas que dio Kate. Y la segunda frase es la respuesta que tú diste, tu respuesta. No okay, lo puedes cambiar gracias. Porque es de Kate. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, entonces me quedo solamente con, ok, claro, David. ¿Vas a subir otra, una actividad? Sí, en actividad en plataforma suben, le toman una foto cuando lo hagan y me la envían. ¿Listo? Me quedo solamente con Sofía Parra y a Mesita. Ok, bye bye, take care. Bye bye, teacher. Gracias por la clase. Ok, bye bye, take care. You can say bye bye. Thanks for class. Okay. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Gracias por la clase, profe. Bye. Gracias por la clase. Bye, bye, teacher. Okay, Joseph, bye, bye. Estuviste muy distraído, Joseph. ¿Qué pasó, Joseph? Ok, te escucho, Sofía, primero. Ah, profe, pues es que como yo ya te había escrito en la plataforma de Lightcell, es que yo quería leer más libros, pero los que tienen el nivel mío, ¿sí? Pero cuando le doy clic me aparece que en todos los libros tengo que pedirle permiso, profe. ¿En todos? Pues por ahora, ay, se me fue a Mesquita, ay. No quería que se me fuera. Ahora, ¿cómo hago para que vuelva? ¿Tú no puedes escribir en el grupo que se vuelva a conectar? No sé, espera y le preguntar a mi mamá, profe. Listo, entonces vamos a compartir acá pantalla y voy a rectificar si ya te activé el que querías. Quinto A. Entonces vamos a mirar acá en Open My Library. Vamos a poner Cinderella. Cinderella y un documental de Frida Kahlo. Frida Kahlo, escribo Frida Kahlo. ¿Así? Sí, señor. Listo. Te lo voy a asignar texto. De quinto a la señorita Sofía Parra. Vamos a buscarla rápidamente. Esta. Compartir. Listo, ahí ya debes de tenerlo. ¿Y cuál es el otro que quieres? Cinderella, profe, por favor. Espera a ver si me deja. Escribir, si me deja asignarte dos de una vez, Cinderella. Ok. Uy, es que ese es larguísimo. ¿Este? Creo que sí es ese, profe. Pero es que ese es de 1170. Es muy, muy avanzado. ¿Lo 1170. Quiero? Nivel de resale. O sea, es como para... Ah. Un décimo o un once, es demasiado avanzado, mi amor. Ah, ok, profe, sí, es que quería leer el otro, el que me mandaste, pero gracias, profe. Pues ya este no. No, no, señora. Listo. Está muy avanzado, entonces, no, no, señora. Gracias, profe. Vale, perfecto. Chao, profe. Chao, que estés bien. Chao.